find your own ride, asshole. Get out of squashing range. Come and see what my newest creation thinks of your little slag. Play it with Xbox Game Pass. Play it with Xbox Game Pass.
時は天明七年悪鬼邪ともいえる暗雲は今や日の本全土を法案としていた。泣きを見ても知らねえぜ。Let's do this! キル、この身に刻み込め。おい、私の剣をお望みかね。奇遇だね。あっさり出直せ。貴様を殺す。私の身が覚悟してくれる。どこまで飛ぼうと逃がさからない。尋常に勝負。I'm going to split. It's the only way to keep you both safe. I think I know someone who can help. Hustle never stops, I got no breaks. You ready to ride? I'm in a high speed chase, making none of y'all catch me. I'm faster than anybody that's running against me. I'ma get what I deserve and I'm coming fast. And I'm always number one, I never come in last. You want revenge. We want justice. To a moving train? I got you! Jump! Oh, you gotta be kidding me! When in doubt, do what I do. I've seen what you do. That's why I'm kind of terrified. And I don't need a finish line, I'm in my own lane. Do you want to stay amateurs? Or take this to the next level? Latinoamérica, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Jugando con la Comunidad, un poquito de Minecraft. Oigan, bienvenidos, me da muchísimo gusto verlos nuevamente en el ombligo de semana, o sea, ese miércoles. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. El día de hoy recuerden que ya lo estamos dedicando poco a poco un poquito más a lo que es Minecraft, porque vemos que les gusta mucho, que se divierten bastante con esta nueva sección que estamos tratando de implementar semana con semana para ustedes, porque pues si bien teníamos diferentes juegos en los que jugábamos con ustedes, creo que fijar uno solo y qué mejor que Minecraft, en donde pueden entrar cada 8 días para seguir con la construcción de su casa o cotorrear con nosotros dentro del servidor de Minecraft y demás, está bastante cool. Así que vamos a continuar con esa bonita tradición y vamos a darle al día de hoy a Minecraft. Así que veamos qué tal. Por ahí ya veo en el chat a varias personitas, como lo son Omi, como lo es Penguin, Forehand y Charlie o Charles 7.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi querido Penguin, si me puedes hacer el ultra mega favor de unirte, porque ya sabes que, pues bueno, el mundo lo tenemos en tu mundo, estaría súper cool. De todas maneras, esperemos no tener el mismo problema de la vez pasada, en la cual queríamos unirnos y no podíamos. Por ahí me acuerdo que nuestro querido Jumex nos estaba ayudando para esto, pero ahorita no lo veo aquí, no hay ningún problema. Vamos a tratar de que las cosas jalen así. Si no podemos, aplicamos la que tratamos la vez pasada, que fue tratar de terminar el Minecraft en un pequeño speedrun. No, o sea, no aseguro que esté derrotando al dragón, pero sí aseguro llegar a él. Tal vez puede ser, no sé, o sea, es una posibilidad. Claro está que sí necesito hacer varias cosas antes, pero bueno, dependo mucho de que nos alcance el tiempo sobre todo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver si no ahorita la forma de unirme con el querido Penguin. Y bueno, he de decirles que seguimos jugando. Ah, bueno, antes que nada, sí, cierto, vamos al comercial. Yo ya quiero empezar a jugar aquí, ya bien encarrerada. Vamos a un pequeño comercial, regresamos. Y bueno, intentaré unirme con mi querido Penguin. Y de ahí ustedes pueden ir mandando sus solicitudes para meterse a lo que es el servidor. Como solamente manden un mensaje a nuestro querido Mixer Espacio Latam. Y con gusto los estaremos invitando. Así que regresamos. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Bueno, pues hemos regresado después de esta pequeñísima pausa que tuvimos y logramos unirnos con Penguin a la primera. Debo de decir, mi querido Penguin, que yo te tuve que stalkear, o sea, me intenté yo meter al juego solamente para que lo tengamos presente en futuras ocasiones. No me llegó tu invitación, por alguna extraña razón jamás me llegan, nunca lo hemos logrado. Pero bueno, ahora sí pude unirme yo a tu juego, no sé qué hiciste, no sé qué pasó, se pudo, lo agradezco, genial, bien. Entonces, pueden empezar a mandar sus solicitudes. No sé si como tal nosotros podamos invitarlos o si mi querido Penguin tenga que invitarlos a ustedes. Pero bueno, igual intenten mandarme la solicitud a mí y yo les mando la invitación y a ver si se pueden unir. Ahora, recuerden que solamente pueden unirse máximo 8 jugadores en todo el servidor, pero vamos a tratar de estar rotando a la gente conforme vayan mandando sus mensajes. Tengan consideración porque no puedo estar botando gente cada 5 o cada 10 minutos. Probablemente lo saque a la media a los 40 minutos, entonces tengan eso pendiente.
Y otra cosa muy importante, estamos jugando en Xbox. Esto no quiere decir que porque tenga un teclado y un mouse aquí, no esté jugando en Xbox. La costumbre sigue y continúa. Pero bueno, ustedes saben que yo soy más de PC. Siempre me acomodé más a jugar Minecraft en PC. No sé por qué, se me hace un poco más fácil. Pero ustedes pueden jugar con control y todo. Incluso si ustedes también son de jugar en PC Minecraft, pueden conectar su teclado y su mouse tal cual como si fuera un simple control y así, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí veo a nuestro querido Obsolete Music, que ya nos está saludando, a Bouncing Corgi, que también ya anda por aquí con nosotros, dice Dergro, que de hecho sí es más fácil, sí, no sé por qué, como que yo siento los comandos del Minecraft un poco más, digamos, sencillos que lo que es en control. De verdad que yo en control cada vez me siento más obsoleta. Creo que lo único que juego bien en control son juegos de shooting, como lo son los COD. Soy un asco ya con control para algunos juegos, la verdad. Pero bueno, mi querido Flaco, bienvenido. Me da mucho gusto verte por aquí. Naye, que también ya va llegando, mi querida Naye, bienvenida al stream. Recuerden que pueden ir mandando sus solicitudes. Lo único que sí no sé hacer es abrir como que este menú con teclado. Entonces yo lo voy a seguir abriendo con control, no hay ningún problema. Por aquí ya tenemos a nuestro querido Chao, que ya nos mandó una solicitud. Así que vamos a enviarle su invitación para que se una a jugar con nosotros. Invita a un juego, perfecto. Y creo que fue la única. Entonces, ahorita voy a estar mandándoles el mensajito, ¿vale? Ok, pues vamos entonces a continuar con esto. Una pequeña recapitulación de lo que hicimos la semana pasada. Súper sencillo, súper básico. Tenemos ya 4 michis. Tenemos 4 michis ya. Soy la persona más feliz. Y bueno, pues este es nuestro humilde hogar. Básicamente. Tenemos aquí una casa que es muy parecida a la mía, lo cual me encanta porque se ve como una aldea bastante sincronizada y eso me gusta bastante. Por aquí hicimos también... ¡Uy, hay vacas! Hicimos un pequeño huerto en el cual creo que me voy a ver en la necesidad de cambiarlo. ¡Wow! Es que esto es tal cual como en PC, eso me gusta. ¡Ay, pensé que era un creeper! ¡Ay, dije, no manches, ya evolucionaron los creepers, o qué! ¿De cuándo acá tienen patas? Me asusté horrible, bro, no más. Eso no se hace. Dije, ya de por sí los creepers eran demasiado odiosos, ahora con patas no, bueno. ¡Qué troll, ¿eh? Eso sí se vio bien troll, la verdad. ¡Hombre, ya! Muy bien, mi querido Felipe, bienvenido al stream. Recuerden que todavía hay bastantes lugares para ustedes, los que se quieran unir. Todavía creo que hay como unos 6 lugares, entonces no se me agüiten. Estoy viendo que ya no tengo ni siquiera espacio. Oh my God, Jesus Christ, ¿en qué momento me quedé sin espacio? A ver, vámonos entonces a nuestra querida casita. Vamos a guardar algunas cosas aquí que no ocupamos de momento. Mira, esto sí me lo quedo en mi inventario. No falta, no falta aquí. Uy, no, no, se me olvidaba que no puedo saltar ahí. A ver, aquí caminanding. Perfecto. Ya debería tener más semillas de las que habitualmente habían. Y ya debo de poder completar el huerto. Ahora, es importante recalcar que alguno de ustedes en algún momento de la vida había hecho esta parte de aquí para que hiciéramos los huertos. Pero bueno, como todavía no lo tenemos terminado y como nos urge tener comida ya, vamos a empezar a poner esto aquí. Posteriormente trataremos de llenar eso con semilla y demás, ¿ok? También en la semana pasada logramos encontrar una aldea, lo cual estuvo muy cool. De ahí fue donde saqué a todos mis michis, entonces estuvo bastante épico. No está tan lejos, de hecho tenemos el mapa para guiarnos en donde estaba y demás. Entonces no hay tanto problema. Déjenme ver si alguno de ustedes ya mandó más solicitudes, que creo que no. No, todavía no, ok. Me adaptas como tu michi, dice Naye. Sí, de hecho, incluso si quieren, después vamos poniéndole nombre a cada michi de ustedes. Y si no lo consideran una ofensa muy grave,
pues lo podemos tratar de hacer. Yo por lo mientras, pues cada uno de estos va a tener el nombre de producción, ya se los había dicho, solamente que necesito hacer los tags. Y ya de ahí, incluso si quieren un perro, pues también, ¿no? Pues digo, un cerdito también, pues porque no, también se podría hacer. Pero bueno, ahorita mi misión es seguir explorando un poco el alrededor, justamente porque lo que quiero es empezar a ver qué tenemos a nuestro alcance y ver si podemos encontrar más aldeas y todo. Recuerden que las aldeas son súper importantes para poder continuar con el tema de tener más crafteos y cosas así, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué onda con eso. Ok, por aquí tenía, incluso yo creo que me voy a dar el lujo de hacerme una espada de diamante. Why not? Ok, tenemos esto. Ahora, no sé si ya existe la manera de descraftear. Uy, sí se puede. Todas estas maravillas que ahora tenemos, que antes no teníamos. Me sentí como Patricio. Pero bueno, sí, o sea, como el poder descraftear un bloque y eso, antes no lo podíamos hacer, no sé si recuerden, pero antes estábamos bastante limitados en ese aspecto porque incluso eso era parte de un mod, no era como tal una función que podíamos nosotros hacer, lo cual me estresaba un poco, les voy a ser un poco honesta en ese aspecto, pero no quiere decir que, como les he comentado, Mojang ha hecho bastante al respecto. Creo que han de alguna forma logrado crecer esta situación. Miren, tenemos caballos. Oye, que por cierto yo tenía... es que yo quería un caballo la vez pasada. Por ejemplo, esa es otra cosa. Hay cosas que sí no podemos craftear, que son como, por ejemplo, las monturas para los caballos. Esas sí las tenemos que encontrar. Bueno, hasta donde yo me quedé. Esas sí las tenemos que ir encontrando de poco en poco en el mundo. Y esas se encuentran principalmente en aldeas, puede que en algunos lugares como lo es la jungla, cosas así. Sí vamos a tener la oportunidad de encontrar eso, pero es importante porque entonces si queremos tener caballos necesitamos a la de a fuerza tener las monturas. Y las monturas las tenemos que buscar sí o sí. Ahora, me gustaría posteriormente, ya cuando estemos más avanzados en este mundo, que todos nos fuéramos a explorar para encontrar la mansión del bosque. La mansión del bosque, muchas veces hemos pensado que es una leyenda, pero verdaderamente existe, solamente que hay que buscarla muy bien. Se supone que es de las cosas más complicadas en encontrar porque es el, digamos... Es única, en el mundo en el que tú estés es completamente única, entonces no es como una aldea la cual se repite y hay varias y no sé qué. No, en la mansión del bosque es solamente una en todo el mapa que tú creaste en este momento. Y bueno, es padre encontrarla, la verdad es que sí se siente una realización muy grande cuando la encuentras, porque verdaderamente es difícil encontrarla, ya que es uno de los... lugares que más lejos se ubican cuando tú respawneas, ¿no? Entonces, es difícil. Ahora, ¿qué hay dentro de esta mansión del bosque? Aparte de tener infinidad de cuartos, infinidad de pisos y demás, pues hay ciertos enemigos que solamente ahí te encuentras. Y ahí te pueden dar tótems. Estos tótems te sirven, por ejemplo, para que si alguien te mata y tú lo traías en tu inventario... te maten y puedas revivir con todas tus cosas. Esto quiere decir que si te matan, no respawneas sin absolutamente nada. O sea, ya tienes ahí tus cosas, lo cual está súper cool. Digamos que son segundas oportunidades. Miren, aquí hay una... ¡No más! Encontré una tortuga. Ok. Porque también habíamos encontrado un arrecife. No me acordaba de eso. Oye, qué random. Por ahí ando viendo a mi querido Erasmo que nos anda saludando desde hace ratito. Muchísimas gracias, Erasmo, te lo agradezco bastante. Mi querido Killjoy, bienvenido. Omi, me da mucho gusto verte por aquí. Me recuerda la leyenda de la casa de Chapultepec que está en la tercera sección. ¿A poco? No sabía de esa leyenda. Fíjate que es una buena leyenda que me gustaría explorar en algún punto de la vida. Exacto, mi querido Penguin, tótem de la inmortalidad.
Roba la tortuga. Es que las tortugas, no me acuerdo cómo se le hacía para robarlas. Evidentemente no comen semillas. No me acuerdo qué comen, la mera verdad. Pues yo creo que pescado, ¿no? O sea, es como lo más viable. El problema... A ver, vamos a ver si podemos pescar algo. Pero... ¡Uy, mira! ¡No puede ser! ¡Qué cosa tan bonita! ¡No manches! ¡Qué cosa tan bella, en serio! Entren los que deseen. Sí, todavía tenemos 6 lugares, así que pueden entrar sin problemas. No manches, tengo una tortuga aquí y no sé cómo llevarla conmigo. Es súper triste. Ok. ¿Qué más? La casa de la tía Toña, lamento decirlo, pero es un bulo de internet que salió hace años. Uy, no. ¿Cómo me uno? Solamente mándanos un mensajito. Uy, ya se fue la pequeña bebé. No. Solamente mándanos un mensajito a nuestro gamertag, mi querido Smoked Mixer Espacio Latam, o igual al de Penguin Reborns, el que tú gustes. De los dos lados te podemos invitar. Ah, yo que andaba ya pescando para darle a la señora tortuga. No me quito. No manches, qué cosa tan bella. No he visto yo a las tortugas aquí. Ahora, otra cosa que me gustaría lograr en calidad de ya es ver la posibilidad de hacerme ya mi... Fíjense que yo creo que eso es lo que vamos a empezar a hacer. Empezarnos a hacer el tema de lo de... ¿No comes pez? Es que no sé qué comen las tortugas, fíjense que eso sí no me acuerdo. Hacer el tema de la mesa de encantamientos justamente para... empezar a hacer hechizos y ver si nos toca el pico de seda. Y con el pico de seda llevarnos cosas del arrecife para adornar nuestra casita. Pero entonces necesito empezar a hacer los huertos de... Miren, estas cosas son las que me quiero llevar, pero solamente con pico de seda. Miren, un delfín. Y luego también me gustaría hacerme el casco de resistencia bajo el agua. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que ya me están surgiendo varias ideas para este stream. Vamos a intentar hacer lo que les digo, ¿ok? Vamos a buscar caña. Vamos a buscar caña y vamos a... empezar los huertos de caña para hacer los libros y de ahí los libreros y empezar con nuestros hechizos, ¿va? La tortuga suelta escamas y esas sirven para respirar bajo el agua. ¡Oh! ¿Pero o sea que la tengo que matar? ¡No! No sé qué suelta, pero respiras bajo el agua. ¡Ay, no! No, al crecer la suelta. ¡Ah, ok! El tema está... Mira, aquí hay otra. No, está atorada. Yo te ayudo, bro. Siempre quise ayudar a una tortuga y por lo menos en Minecraft voy a poder. Sé libre, Nicanor. Sé libre. Corre. Corre. No, hombre. Esto tiene que trascender en la historia del Minecraft. Yo sé que quieres nadar, bro. Se te ven las ganas. Nada, nada, nada. Bueno, ya te acerqué a la orilla. O sea, ya si no puedes llegar bajo tu propio... ¿Aquí qué onda? ¿Qué es esto, eh? ¡Ah! Esto era mío. LOL, eso era mío. Ok. ¿Qué más? Entren los que deseen. A ver, ahorita te añado, mi querido Smoke. Déjame ver si nos enviaste la solicitud. Sí, ya hay nuevas solicitudes. Por aquí está Guillermín. Vamos a mandarles un mensajito. Recuerden que la única norma es respetar digamos, las construcciones de los demás. No tocarlas y no husmear. Y ya, esa es la única norma, ¿ok? De ahí en fuera pueden hacer lo que ustedes quieran mientras no dañen las cosas de los demás. Es, digamos, lo único que se les pide. Ya los invité a los dos que nos mandaron, cositas. Ok, vamos a continuar.
Y let's go. Miren, por ejemplo, esto es lo que nos va a ayudar. Ahora, me gustaría encontrar bastante para no tener que depender de que crezca y así. El problema con la caña de azúcar es que, a diferencia de lo que es el trigo, no podemos acelerar su crecimiento. Tenemos que tener paciencia y esperarnos a que crezca por sí sola, lo cual, ay, siempre me ha estresado mucho. Tiene lógica, pero no me encanta. ¿Qué onda, Audible Links? ¿Cómo estás? Bienvenido. Con cuerda te llevas a la tortuga para la casa. ¿En serio? ¡Ulala! Eso estaría bueno, ¿eh? Ok, miren, objetivos de... Haz que, por ejemplo, la cuerda es difícil, porque entonces también necesito encontrarme un templo para ver si de pura casualidad encuentro bolas de slime. De slimes, creo que se llaman. De slime. También estaría mal. No, ya, de slime y poder hacer la cuerda. Pero necesito ver eso, entonces sí, está complicadillo. Vamos a intentar en este stream terminar lo de la mesa de encantamientos, sortear lo del pico de seda, sortear lo del casco para, ¿cómo se dice? Aguantar bajo el agua y ver la posibilidad de encontrar algún templo para entonces hacer lo de la cuerda y llevarnos una tortuga. Esos son nuestros objetivos de este stream. Vamos a ver si lo podemos lograr. Como tú quieras, Penguin. La verdad es que yo no tengo mucho problema. Digo, si quieres déjalo en Pacífico y ya después vamos viendo cómo lo aterrizamos. Pues yo creo que nos regresamos y vamos haciendo nuestro huerto. Creo que es lo que más surge en este momento. Sí, Nayo, claro que puedes jugar. ¿Qué más dicen por ahí en el chat? Bienvenido, Alberto. Me da mucho gusto verte por aquí nuevamente. Omi, gracias por esos super hunks. Sí, todavía tenemos lugares. Miren, ya encontré un iglú. Creo que hasta encontré un barco. Vamos a ver qué encontramos por ahí. ¡Oh! Espera. ¡Ah! Pero no sé si son buena onda, porque luego hay unos que son malotes. ¡Oh, es una aldea! ¡Encontramos una aldea! ¡Muy bien! Vamos a ver si aquí encontramos más michis. Nokima, enfócate en tu objetivo. Que ya con los michis que tenemos sin problemas podemos acrecentar y tener muchos michis. ¡Ah, pero miren, ya tenemos papa! ¿Y esto qué es? Ah, como que se trabó ahí. Miren, para que no digan que soy mala onda, nomás me voy a llevar 4 papas y ya de ahí voy a acrecentar lo demás. Semillas de betabel, sí, jalo. Súper jalo. Ah, mira, también zanahorias. Estas nos van a ayudar para llevarnos... ¡Ay, un gatito! Ah, no, es un conejo. Estas nos van a ayudar para llevarnos a los cerdos. Y me parece que hay otro animal que responde a la zanahoria, pero no recuerdo cuál. El conejo definitivamente no. Por más cliché que suene, no. ¡Miren! ¡Tin, tin, 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 trin! ¡Tin, tin, 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 trin! Encontramos la montura, ¿eh? Justo lo que les venía diciendo y miren. Así de rápido, así de sencillo. Mi querido George Towers, bienvenido al stream. ¿Puedo jugar? Claro que sí, puedes jugar. Audible, mándanos un mensaje y con gusto te invitamos. Santi, muchas gracias por tu follow. Bienvenido al canal, te lo agradecemos mucho. Vamos a seguir explorando la aldea, a ver qué más encontramos. Seguro encontramos más cosas. Este tipo de aldeas me agradan porque normalmente tienen bastantes cosas que luego no encontramos tan fácil. Tenemos, por ejemplo, ya encontramos semillas de betabel, un check. Ya tenemos papa, un check. Ya tenemos zanahoria, otro check. Y tenemos una montura. Fueron bastantes checks en una sola aldea, ¿eh? Let's go. Pero no descartamos la posibilidad de encontrar más cosas, así que vamos a seguir explorando a ver qué hay. Miren, esto también está bueno, pero tampoco vamos a quitarle sus cosas a los aldeanos, ¿no? Vamos a tratar de respetar sus casas, vamos a tratar de seguirlas dejando íntegras. Ya está. Miren, tenemos más papas. Pues estas yo creo que sí me las llevo. ¡Uy! Tenemos un bloque... ¡Ay, no! De un bloque de nieve. ¿Yo para qué quiero un hielo azul? Ok. Miren, por ejemplo, este tipo de bloque única y exclusivamente lo podemos quitar cuando tenemos el pico de toque de seda. Entonces... ¡Uy! ¡Me trajeron palomitas! ¡Ay, sí se puede! Un... ¡Ah!
Pues digo, ya que se puede. Ok. Muy bien. Nice. Vale. Ok, no sé si más para allá haya más casas. Por ejemplo, esto es zanahoria, ¿no? Ah, no, es papa también. Ya tenemos papa, no queremos más, gracias. Entonces vamos a explorar del otro lado. Miren, por ejemplo, esta casita de aquí abajo no recuerdo haberla visto antes. Así que, miren, por ejemplo, acá hay otro iglú. Nice. Gracias, producción, son lo máximo. El Gamer Tag es Mixer Espacio Latam, mi querido Audible. No, pues parece que ya no, ¿eh? Ah, no, mira, acá hay más cosas. Ok. Aquí no me acuerdo si habíamos explorado. Creo que no, porque no está abierto. Ufas, ok, descansa, mi querido personaje trabajador. Pablito, muchas gracias por tu follow, bienvenido. Recuerden que esta sección de Minecraft la tenemos todos los miércoles de 5 a 7 horas Centro México. Y la idea de hacer esto es que ustedes puedan unirse a jugar con nosotros, entrar al servidor y hacer sus propias casas. ¡Uy, un Michi negro! ¡Tiene que ser mío! ¡No manches! ¡Sí, súper sí, súper sí! Mira, güey. Mira que te traje. Un pez. ¡Es un pez, bro! ¡Ay, hijo! ¡No se lo comió! A ver... ¡No! ¡Se salió! Yo necesito ese Michi negro right now. Déjenme, voy por más, aguántenme. Porque aparte... No, sí, súper jalo. Es una oportunidad de oro. Según yo, no. Según yo, es igual pingüín. Ahora que sí, sí, me encantaría que me ayudaras a investigar eso. Pero según yo, es con el mismo método, ¿no, pingüín? Vamos a intentarlo así y a ver si sigue jalando. Mi querido Pilot Space, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido. Híjole, ¿qué podemos tirar? Vamos a tirar la asada. Y vamos a ver si podemos lograr esto. ¡No manchen! ¡Habían dos michis negros! No, ahí viene. ¿En qué quieren? Hijo, te comiste todos mis peces y me sigues rechazando, ¿es en serio? Se comió todos mis peces y me rechazó. ¡Qué poca! Y chigandaya, sí nomás, o sea, qué poca. Se puede, sí se puede. Ah, bueno, y luego un pez globo. No creo que jale con los peces globo, la mera verdad. Pero, no sé. Veamos qué tal va surgiendo esto. A ver, mi chigandaya. Ahí viene. ¡Hijo de tu mañana! ¡Velo! ¡Es que es lo más gandaya que hay! Ahí viene. Vean, vean cómo se acerca así como que bien sigilosamente. Así como que, ¡ay, si me hago el difícil! Como que no quiero, me caes mal, pero a la vez necesito de tu pez. ¡No manches, no quiere! ¿Pollo? ¡Ay, no creo que quiera pollo, sí! A ver, vamos a buscar un pollo. Es que son dos aparte. ¡Ah, ya vi lo gandaya! ¿Sabes a qué me recordó esto? No sé si alguna vez se enteraron del caso de un gato que tenía dos hogares. Y es que no me acuerdo el nombre del gato, pero en serio era muy cómico. Hasta se hizo un meme viral, o sea, de que un gato súper gandaya de que tenía dos hogares. Y creo que alguna vez llegó como que bañado y así con un collar y todo. Y en su collar le pusieron desde la otra casa, oye, es que este gato tiene otra casa y se llama tal y no sé qué. Y dice, ah, pues qué chistoso porque aquí tiene otra casa. Entonces era un gato así que se la pasaba campechaneándose entre los dos hogares. Y no, o sea, se me hizo lo más gandaya ever, en serio.
O sea, imagínate qué cómico saber que tu gato tiene otra casa, ¿no? No sé, yo lo llamaría el gato, el Michi Gandaya, una cosa así, o sea, está súper random. No me acuerdo. Ah, Pixie Guarache, algo así, sí, creo que sí, era algo así. O sea, pero qué cosa, ¿no? Increíble. Entonces, y el gato pues era de color negro. Es que yo tengo un gato, bueno, es gata, pero yo le digo gato porque, no sé, como que siento que no suena tan bonito decirle así. Negro, entonces por eso mis ganas de tener ese gato. Mixer Latam se llama. Vamos, 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 vamos. Aparte yo sé que Ake también va a agradecer mucho que tengamos un gato negro. Porque ella también tiene una gatita de color oscuro. Ahora, la cosa en cuestión... Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, es que sí es con pez. Sí es con pez porque si no, no vendrían. ¿Están de acuerdo? Esperen. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ven, güey. ¡Ay, se fue otra vez! Ahorita se acerca. Miren, ahí está que dice... ¡Chi! Prueba con salmón. Ah, puede ser que con salmón. ¡No manches! ¡Eres la cosa más gandalla que hay en esta vida! O sea... ¡No manches! ¿Es neta? ¡Qué poca! Whiskas pariente. Esos gatos oscuros creo son de brujas y era otro procedimiento. No, es que yo me acuerdo que yo también tuve un gato... Tuve un gato negro en otro mundo y también lo adopté con pez. Sin lograr se llamara Driven. ¡Ah, demonios! Ahorita te agrego a Dibble, espérame tantito, por favor. El problema es que no me sale el salmón, ese es el gran problema. O sea, me sale puro bacalao, es neta. ¡Vamos! ¡Ah! Con su gato Salem, dice Company. Ah, ese gato es toda una eminencia, ¿eh? A mí me gustaba mucho, pero fíjense que... No sé si se dieron cuenta que cambiaron el títere de lo que era Salem en alguna temporada de Sabrina, ya no era el mismo gato. ¿Qué pide salmón? Ya sé. ¡No puede ser! Le voy a dar 5 bacalaos. ¡Neta, bro! O sea, neta. ¡Ah! ¡Qué odioso eres! ¡Te odio! ¿No querrá lo mejor pez globo? ¿Y si lo enveneno sin querer? ¡Ah! Sería muy trágico, ¿no? Ya dale una zanahoria. ¡Es que vean por qué viene! O sea, es que si no le gustara esto no vendría. ¿Están de acuerdo? Simple y sencillamente no vendría. ¡Ya, bro! ¡Sí! Esta merita una palomita. ¡Ay! Se cayó. Pero vieron, estoy haciendo unas buenas rimas yo aquí. Hay una disculpa, producción. ¡Muy bien! Híjole, eres difícil, ¿eh, bro? ¿En serio qué? Hijo de tu pinchi. Hijo de tu michi. Ya, mira, ¿sabes qué? Suficiente tuve con quererte conquistar para que encima quiera conquistar al otro bro. A ver, ¿tú qué me ofreces? Uta, ya peté el Minecraft. Ahí está. Uy, no. No tires la comida de... Es que se salió volando la palomita. ¿Ya qué quieren que haga? A ver, vámonos de regreso a casa para tener asegurado a nuestro Michi. Estamos un poco lejos. Ay, sí me preocupa bastante. Pues bueno, vamos. Miren, acá está el otro Michi. A ver, vamos a ver si podemos llevarnos dos. Estaría increíble. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, no, ya se bugueó.
Ahí viene. Como que, es que así como de que, mira, te salto, no soy tuyo, pero yo te brinco, bro. ¡Nambre! Bueno, yo ya tengo uno. Adiós, Nicanor. Ya con uno lo logramos. Miren, también saben que me gustaría tener pájaros, pero los pájaros solamente los podemos encontrar en la jungla y por lo que veo, la jungla no está nada cerca de nosotros. Y el problema con los pájaros es que es muy difícil llevarlos porque luego, o sea, te los pones en el hombro. Ay, mi querida, ya se me estaba olvidando invitar a nuestro Audible. A ver, permítanme. Ay, es que ya se apagó el control. Aguántenme. Aquí está. No me llegó la invitación, mi querido Audible. A lo mejor pusiste mal el nombre, checa otra vez. Porque puede ser que lo hayas puesto mal. Ok. ¿Qué más dice el chat? Pido un Uber, dice Company. Estaría increíble, ¿eh? Estaría muy bien. Baby Beast, gracias por tus primeros 100 Sparks. Bienvenido al canal de Mixer Latinoamérica. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues bueno, para los que van llegando y dando follow y no conocen qué onda, estamos jugando en miércoles de jugando con la comunidad un poco de Minecraft. Esto quiere decir que es una sección dedicada a jugar puro Minecraft al estilo clásico, haciendo nuestras casas y demás. Con, ay güey, con la hermosa compañía de ustedes. ¿Y vienes atrás de mí, bro? No, ahí viene. Muy bien. ¡Ay! Sí, qué fino, ¿no? Imagínense que se la comiera. Estaría súper sad, ¿no? No más, estaría bien triste, ¿eh? La verdad. Bueno, pues ya tenemos gatos de todos. O sea, ya en verdad variedad en gato hay. Híjole, ¿sí nadan los gatos aquí? La verdad es que no sé. Vamos, bro. Solamente es cosa de que cruces esto y estamos del otro lado. Ya llegamos prácticamente, llegamos súper rápido aparte. ¡Ay! ¡Tengo un gato! Ya, les prometo que a partir de ahorita ya me centro en el objetivo que les había planteado hace más de media hora. Una disculpita. Ok, chin chin. Sansi, gracias por tu follow, bienvenido. ¡Mira! ¡Ya te traje con tus amigos gatos! ¡Ay, qué cosa tan bella! ¡No más! ¡Qué felicidad! Ok, bueno, pues es momento entonces de empezar con nuestro objetivo. Así que vamos empezando a poner la caña de azúcar para empezar con nuestro querido cuarto de encantamientos. Ahora, recordemos que para hacer la caña de azúcar es muy importante que esté rodeada de agua. Jamás vamos a poder poner una caña de azúcar en un bloque que no sea al lado del agua. Porque no sé, simplemente así funciona Minecraft. Entonces, es igual que como con el cactus. El cactus solamente lo podemos plantar cuando es arena. Cuando intentamos plantar un cactus en tierra, definitivamente nunca vas a poder. Es misión imposible, entonces... esa es la cosa. Mi querido Gucci, qué bueno que sí llegaste. Justamente hace rato hablábamos de ti y de tu ausencia en el stream. Qué bueno que sí pudiste venir. Y pues, nos hacías falta, nene. A ver, aquí tengo un poquito más de caña. Veamos si no guardé un poquito más de este lado. No, parece que no. Y creo que cofres arriba como tal. Me encanta esto de que ya suba tan rápido las escaleras. Es una maravilla, ¿eh? Creo que es algo que todos los Minecrafteros habíamos pedido desde hace mucho tiempo y que apenas hicieron caso. Y es que son detallitos tan chiquitos que la verdad que a lo mejor tú como desarrollador pues no le das tanta importancia. Ahora, esto no sé si alguien vino y lo plantó. Y yo voy a venir a destruirlo, pero bueno, sé que aquí hay más caña, entonces la voy a dejar ahí. Es que no sé si alguien, les digo, ¿qué tal si es alguien más y yo aquí ya quitando todo? Entonces mejor dejémoslo ahí. Ah, dice Penguin que son suyas. No, entonces ahí las dejo, Penguin, porque tú me dices agarra algunas y yo te agarro el pie, o sea, me llevo todo. Entonces mejor respeto.
a buscar más, ahorita regreso. A ver, dice Emiliano que ya nos solía mandar su solicitud. Sigue sin llegarme, Emiliano. Algo estás haciendo mal. Fíjate si estás mandando la solicitud bien, si estás escribiendo el nombre bien, porque por algo no nos está llegando tu solicitud para unirte a jugar con nosotros. Córtalo todas las cañas, dice. No, ¿qué pasó? Vean cómo ustedes sí son bien, bien acá. Hay que ser menos acá y más buena onda. Como quiera, el explorar ahorita nos sirve también para conocer el entorno, ver si podemos encontrar más aldeas, si podemos encontrar por ahí en algún punto nuestra querida pirámide en el desierto, estaría interesante. Algún templo de la jungla. La mansión del Vasque está imposible, esa verdaderamente nos tendríamos que poner en un stream el propósito, porque así de buenas a primeras no se encuentra. Entonces eso sí ya sería con más, pues incluso dedicarle un stream completo, es bastante tedioso, no les voy a decir que no. Entonces eso sí, en algún punto nos pondremos el reto. Mientras tanto tenemos cosas más importantes que hacer, así que no se me mortifiquen. Vamos a seguir buscando un poco de caña y ver si en el transcurso encontramos más. Me gustaría también encontrarme en la jungla, fíjense. En la jungla podemos sacar un poco de cacao, madera de jungla, la cual es muy padre. Y normalmente al lado de la jungla siempre está el desierto. Ahora, por ahí luego existe el rumor de que en algunos mundos la jungla no existe, que incluso hay mundos que se generan sin jungla. La verdad no lo dudo ni tantito, porque he de decirles, confesarles, que yo en algún punto quise crear una casa en la jungla y no encontraba la jungla. Y me queda claro que verdaderamente no es un rumor, o sea, neta, sí hay lugares que no tienen jungla y es muy triste. Ahora, también recientemente añadieron el toque de las abejas. Ahí sí no me atrevo a decirles qué es la función principal, porque definitivamente, no sé, como que no me animo a ponérmeles al tú por tú, la mera verdad. Se ven amigables, pero no sé qué hagan, o sea, no tengo idea. Mi querido Baby Beast, muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco mucho. Oigan, ¿ustedes comen zanahoria? O sea, ¿es posible que se vengan conmigo? ¡Qué cosa tan cute! ¡Ah, no! A ver, espera. No, pero creo que no es mío como tal. O sea, nomás hice que se pusiera loco, pero no es mío. Puta, qué sad. Bueno, pues ni modo, vamos a continuar. Digo que la verdad para mí tener un conejo no es lo máximo. Déjenme les cuento una historia bien sad. Esto es lo más sad que van a escuchar en su vida. Antes de que yo naciera, incluso que estuviera en planes de existir en la vida de mi mamá y mis hermanos, ellos tenían conejos, tenían creo que 2 conejos de mascota. Y bueno, eran felices mis hermanos con sus conejos y wow, ¿no? La vida por ellos. Pero un día, esos conejos se perdieron. No supieron qué pasó con estos conejos. No se explicaban el por qué, porque jamás los dejaban salir de la casa. O sea, no era como que los dejaran en el jardín, ni mucho menos. Simplemente un día desaparecieron. Y existía la teoría loca de que probablemente, no sé, mi mamá ya no los quería y, no sé, pues los regaló o algo así, ¿no? Pero la verdad es que mi mamá también los quería mucho. Entonces, hasta que un día después de mucho tiempo que desaparecieron, digamos un mes o así. Es que es muy, muy sad, la verdad no sé si lo quieran escuchar, yo ya me puse sad nomás de pensarlo. Ah, miren, ya encontramos más caña de azúcar. Muy bien. Sí, les digo, normalmente en este tipo de lugares es en donde está la caña de azúcar. Yo me estoy alejando como si no hubiera un mañana de nuestro respawn. A ver si no me cuesta trabajo regresar después. mi querido Craven Lemming, muchas gracias por tu follow. Bienvenido a la comunidad de Mixer Latinoamérica. ¿Qué les estaba contando? Ya no me acuerdo. Ah, miren, por ahí hay nieve. Pues así que digas, hemos encontrado más cosas relevantes. No.
Ah, sí, de los conejos. Entonces, un día empezó a oler extraño en una zapatera que mi mamá tenía. Esta zapatera, pues ella para sacar sus zapatos tenía que sacar la zapatera, sacar los zapatos y volver a meter la zapatera, ¿no? Pero, o sea, era un lugar pues en donde no veías como que más allá del fondo. O sea, nada más veías la zapatera y se metía como un cajón, haz de cuenta, ¿no? Algo así. Entonces, un día detectaron un olor medio extraño y dijeron, ¿qué onda? ¿Por qué huele tan mal, no? Y vieron y eran las... ¡Ay, qué sabiosa! Eran los conejitos que estaban aplastados. O sea, sin querer, alguien los aplastó al momento de sacar unos zapatos. Y pues ya, o sea, como los conejos no hacen tanto ruido, pues no escucharon que se quejaran ni nada. Entonces, pues sí, libros. Se hizo mis pasos, qué miedo. Yo dije, ¿qué onda? ¿Quién me viene siguiendo? ¿Qué? Pues hizo mis pasos, qué miedo. La rolita, no sé qué rolita me pusieron, pero sí, o sea, fue muy triste, en serio, fue muy sad. Entonces, pues, ni modo. Obvio, mis hermanos les contaron años después, ¿no? Era muy triste contarles eso a la edad que tenían. Entonces. Pero sí. Aplausos al productor, dicen. Sala, Olor, bienvenido al stream. Muchísimas gracias por estar aquí. Llegando ya es con la canción Sat, dicen. Graven, muchas gracias por tu host. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias. Y pues sí, esa es la historia de los tristes conejos. También en algún punto tuve un hurón, pero el hurón no era mío. Era más como que nos lo encargaron porque la dueña iba a salir de viaje. Entonces nos lo encargaron para cuidarlo. Pero vaya que es difícil tener un hurón en casa, ¿eh? O sea, verdaderamente les puedo decir que el tener un hurón no es tarea fácil porque son tan escurridizos que se te pierden súper fácil. Este hurón era no bueno, o sea, en serio, era súper relajiento este hurón. Se colaba abajo de la lavadora. Obvio, nos daba pánico que hiciera esas cosas porque te imaginas si después ya no puede salir o si él mismo se atora y se aplasta o todo. O sea, está horrible. No, mi querido Audible, tú tienes que ver la forma de que me llegue el mensaje porque si todos están pudiendo, tú también deberías de poder. Solamente tienes que mandar un mensaje y ya. ¿Qué onda, Draco? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Muchísimas gracias por estar aquí. Pansy Boy, también bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho tu apoyo. ¿Qué más? De hecho, sí hacen un sonido cuando chillan, pero suena como el de los cuyos o hamsters. Así que si la cajonera los aplastó, no se escuchó porque se pudo confundir con su chillido. Sí, es posible. La verdad es que sí es posible. Creo que ya volví a llegar a donde vivimos sin quererlo. O sea, ven como mi propio instinto me dice que no me aleje tanto. Bueno, si no, pues estamos haciendo igual tiempo para que crezca la caña. Entonces no hay tanto rollo. Ay, pobre patito. Yo te ayudo, bro. Entonces, pues así las cosas. A ver, veamos qué tanto han crecido la caña de azúcar. ¿Pero dónde la habíamos plantado? Porque si esto es de nosotros, ¿no? Sí. Esta cosa está increíble. ¿Esto de quién es? A ver, vamos a espiar nomás tantito. ¡Órale! ¡No manches! Vámonos con la super construcción, ¿eh? Muy bien. Hombre, aquí hay bastante inspiración por lo que veo. Súper. Bueno, vamos a seguir nosotros nuestro camino. Veamos si ya creció un poco la caña de azúcar. Se están preparando para una guerra así, oye, hasta pusieron miradores y todo. ¿Qué onda ahí, eh? Muy bien. Mira, hay más caña de azúcar, pero es igual es de alguien más. ¡Ay, mira, ya hay más! ¡Yay! ¡Gracias! Vientos. Recuerden que estamos tratando de recolectar la caña de azúcar porque lo que queremos es hacer nuestra mesa de encantamientos y demás, ¿vale? Entonces, la caña de azúcar, pues, sirve para hacer los libros y demás.
no ha crecido absolutamente nada. Qué súper sad. O sea, en verdad es muy triste que no ha crecido absolutamente nada. Así mi mamá cuando me daba Danonino y no crecía, decía, uta, qué sad, bro, no ha crecido. Oye, esos Danoninos, la verdad, carísimos, ¿eh? Yo me acuerdo que eran bien caros. No sé ustedes, pero sí me acuerdo que eran carísimos. Ah, pero qué buen sabor tenían. Sobre todo los de plátano. No, no, no. Y nunca hicieron el truco de ponerle un palo de madera y congelarlo y sacarlo y comérselo como una paleta helada. Era la cosa más deliciosa de la vida. O sea, yo amaba con toda mi alma el Danonino. De hecho, lo sigo amando, solamente que ya no lo compro. Porque, ¿qué va a decir la señora? ¿Me da dos Danoninos de fresa? Se me va a quedar viendo como de, mija, ya no vas a crecer, mija. O sea, ya te quedaste así. Entonces, pues no, qué pena, la verdad. Déjenme ver si ya me mandaron más solicitudes. Veo que todavía no. Seguimos en 79. Recuerden que tienen que mandar mensaje a Mixer Espacio Latam para que los invitemos al servidor. ¿Ok? Ah, mira, justo ahí producción nos hizo el favor de ponernos el Danonino. No, qué cosa tan deliciosa. ¡Ah, sí! Porque aparte, o sea, ellos mismos emprendieron e hicieron el propio palito. O sea, hicieron como que los palitos de plástico para que tú mismo, o sea, lo incrustaras y lo metieras al congelador. Que era la cosa más innovadora del planeta. A mí me encantaba el Danonino. Era súper fan del Danonino. O sea, de esas pequeñas cosas de la vida que disfrutaba tanto y duraban tan poco. Es algo así como el Yakult, ¿no? Que igual el Yakult es la cosa más deliciosa y es una cosita así, o sea. Yo agradecería mucho que existiera la versión de un litro, estaría genial. ¿Pero qué dicen para promocionar el Yakult? Porque tienen una palabra en específico, ¿no? Hay una palabra en específico que hace que el Yakult sea especial. Ay, ¿cómo iba? Que era para los huesos, algo así, no me acuerdo. Ay, alguien recuérdeme. Ándale, lactobacilos caseichiotas, es cierto. Sí, es cierto, ya no me acordaba. El caseichirota, que esto se hizo mame, ¿no? Sí me acuerdo de eso. Qué genial, en serio. El mundo del internet es lo máximo. Kaseishi, sí, cierto. Y bueno, ¿y alguien sabe qué es eso de los lactobacilos Kaseishirota? O sea, aparte del mame que se hizo, ¿sabemos qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué objetivo entra nuestro cuerpo? O sea, ¿qué demonios? Yo nunca probé ese Danonino, me quedé con las ganas, dice Richard. No manches, pues todavía los venden, deberías de darle una probadita. La verdad es que es muy rico. Pan, sí, claro que puedes jugar. Puedes mandarnos un mensajito a Mixer Espacio Latam y con gusto te invitamos. Son unas bacterias que fortalecen la flora intestinal. Ah, o sea que son para hacer popis. Muy bien. Ah, mira, no sé si es la misma aldea de hace rato. Creo que sí. En algún punto de mi vida empiezo a dar vueltas sin quererlo. No, 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 esta es una diferente. Casi segura que es diferente a la que habíamos encontrado. Puedo casi jurarlo. Para obrar mejor, dicen. Los lactobacilos son para el estómago. ¡Órale, muy bien! Qué chistoso, ¿no? Que los o sea, las bacterias también pueden ser como buenas para lo que es nuestro cuerpo humano. Definitivamente es raro porque pues no se piensa como que el meternos bacterias al cuerpo sea como muy buena idea. Pero pues bueno, la verdad es que yo me sorprendía mucho cuando veía mis clases de química. Me acuerdo que eran muy interesantes cuando íbamos al laboratorio, porque lo que hacía el laboratorio era, aparte de que tenías que traer tu bata blanca súper limpia, porque si no, no te dejaban pasar. Era pues el poder ver en el microscopio cosas. Creo que a mí me encantaban mis clases de química porque nos dejaban hacer ese tipo de cosas. Por ahí nuestro querido Mixer Latam nos está dando una pequeña información acerca de los lactobacilos caseishirota, que dice que tienen una función similar a la de los lactobacilos normales, fortalecen a las bacterias que ayudan a digerir tu comida. Son obtenidos por medio de la fermentación de algunos lácteos. Ok. ¡Órale! Muy bien, ¿eh?
Let's go. Así que la próxima que vean algún meme del Kasei Shirota, te puedes... Es más, si estás como que en un ligue o así, le puedes decir, oye, ¿y tú sabes para qué sirven los lactobacilos Kasei Shirota? Y él o ella te va a decir, oh, no, ¿para qué? Ya tú puedes ir y decirle, pues mira, son unas bacterias que las puedes encontrar mediante la fermentación de algunos lácteos que sirven para la flora intestinal. Ya, te lo juro que ya va a decir, wow, sabe mucho. Y seguro te va a decir que sí. Sobre todo ya viene el 14 de febrero, yo nomás les digo que se pueden ir poniendo las pilas por ahí, porque si no, pues el 14 de febrero no van a hacer más que sostener la cartulina para su cuate y eso va a estar, pues no sad, ¿no? Digo, porque, pero... Pues digo, si no se la quieren pasar tan solitarios, también siempre pueden venir al stream de Mixer Latinoamérica y pasársela con nosotros. Nosotros nunca los vamos a dejar solos. Siempre van a tener amor aquí. Eso sí que sí. Entonces no se agüiten. Miren, ya encontramos calabaza. Muy bien. Vientos, ¿eh? A ver. Me sorprende cómo nuestro estómago almacena ese ácido tan potente sin hacer daño al cuerpo. Pues de hecho, también digo... han habido muchos casos que obviamente todo está completamente bien acomodado y de una manera estratégica para que justamente nosotros podamos hacer funciones diferentes en el cuerpo humano, ¿no? Por eso también es muy importante controlar temas como la apendicitis y cosas así, porque el apéndice, si llega a reventar dentro de tu cuerpo humano, pues vaya, o sea, porque son justamente pues bacterias que tenemos dentro y cosas así muy malignas para los demás órganos, ¿no? A lo mismo que si te revienta el intestino grueso, que creo es el que contiene la popó. También es muy peligroso, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Pero sí. Otro 14 de febrero, solteroski. por ahí dice Omi que equilibrar la microbiota intestinal, tener una buena digestión, el ácido láctico regula los movimientos intestinales, proporcionando la mejor absorción de los nutrientes de los alimentos, disminuir las molestias del estreñimiento. Todo gracias a la deliciosa capa de fluidos y mucosa que recubre las paredes intestinales. Además, el ácido gástrico no es tan fuerte como la palabra lo indica. Disuelve muchas cosas, pero necesita de varias horas. ¡Hola, güey! ¡Aquí está tronando mucho! ¿Ya podemos empezar con las historias de terror o todavía no? Muy bien. Ya te envié solicitud. A ver, Audibu, voy a hacer el último intento. No me ha llegado nada, te lo juro. Mira, o sea, hemos estado probando a lo largo del stream. No me ha llegado nada. Algo no estás haciendo bien. Ya ni me da tristeza, dice. Aquí me andan pasando toda la exposición, dice Draco. No, y es bueno saber todo esto. Verdaderamente es muy bueno saber todo esto. El cuerpo humano es una cosa extraordinaria. Verdaderamente yo no sé, o sea, cómo es que existimos siendo tan magníficos. Sobre todo me causa mucha intriga porque por dentro somos tan asquerosos. Digo, claro, evidente es que pues somos extraordinarios, pero ay, a mí me da mucho asco pensar todo lo que tenemos adentro, la verdad. A mí sí me da un poco de cuscús. Y creo que ya volví a dar vueltas. ¡Hay muchas tortuguitas! ¡Qué bonito! Oye, muy bien. Ah, mira, acá hay más caña de azúcar. ¡Let's go! Híjole, mira, ahí sí yo no sé, la verdad, producción. Habría que platicarlo con él, ¿no? Pero definitivamente no me encantaría pensar que pudiera ser posible ver adentro de... De él y de cualquier persona, ¿eh? O sea, ¿no crees que hago excepciones? Porque hasta Brad Pitt le ando diciendo que no, gracias. A ver, ¿tenemos más caña de azúcar? Sí. Ah, aquí veo algo interesante. Algo fuera de lo común. Vamos a ver qué es eso, me intriga. Porque tiene forma de casa. No sé qué tan viable es que sí sea una casa o simplemente un bloque más salido. No, como que sí es como una estructura salida, ¿no? Mi querido vikingo, bienvenido. Muchas gracias por aquí estar. Te lo agradecemos bastante. Ya eran streams del interior de alguien. Fíjate que no estaría nada mal.
Ay, bebé, no te puedo dar zanahoria, perdóname. O sea, qué random voltear y tener un cerdo pidiéndote zanahoria. ¿En qué momento? O sea, ¿quién sabe desde dónde me venía siguiendo el pobre queso? No, ma, qué poca. Sí me sentí bien señora ahí diciéndole que no. A ver, algo les iba a comentar, ya se me fue el avión. La verdad es que no me esperaba voltear y ver un cerdo ahí. Es lo más random que me ha pasado hoy. Jugamos Minecraft desde hace... Bueno, específicamente mi persona juega Minecraft desde hace más de 7 años. Aquí en Mixer Latam es algo que estamos implementando y que hemos visto que les ha agradado bastante y nos da mucho gusto. Así que es por eso que le hemos dado un poco más de constancia. Híjole. Ah, mira, ahí está. Ay, sí, porque nada bien lento y me desespero. Es que, ¿sabes qué? Sí me gustaría tenerlo de la mesa ya, porque luego aquí hay cofres y hay cosas muy buenas. Pero con la resistencia que tengo bajo el agua, es muy poco probable que logre salir. Se los digo porque ya me ha pasado. Me he ahogado intentando llegar y volver a subir y es imposible. No llegas. Mastacuata se acaba de unir al juego. Mastacuata, bienvenido. Qué gustote. Y espanté aquí más hace rato, dicen. Sí, no le digas así al pingüín. Mr. Birkin, muchas gracias por tus primeros Sparks, así como Air Panda, muchas gracias también. Minecraft volvió a ser de lo de antes. Sí, la verdad es que Minecraft surgió entre de las cenizas de alguna forma, porque al final del día, pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Minecraft es un juego que siento yo que nunca ha muerto del todo. Si bien en algún punto nos llegó a aburrir, me incluyo, porque se volvió un poco monótono. Creo que llegó un punto en el que ya no le daban actualizaciones relevantes y ahora le han metido tantas cosas que antes solamente con mods podíamos lograr tener, como lo eran pues los animales, como las tortugas, los pandas, los pelícanos, los gatos. Solamente como animal friendly teníamos los perros, ¿no? Que eso ya... Pero... De ahí, pues no le metían más cosas. Las aldeas eran lo mismo de siempre, los aldeanos te daban lo mismo de siempre. Era muy difícil encontrar esmeraldas, ahora ya no. O sea, hay varios detallitos que han hecho de Minecraft algo mucho mejor. Existen ya los arrecifes, que los arrecifes sin duda alguna son un bioma más, si lo quieres ver desde ese punto. Entonces, la verdad es que está bastante genial. Mi querido Air Panda, bienvenido, qué gustote. Mr. Dead, muchas gracias por tu follow, bienvenido al canal. Richard, gracias por tus 5000 Sparks. Y Wailing9, también bienvenido al stream. Bienvenidos a todos los que van llegando. Recuerden que esta sección de Minecraft se juega todos los miércoles de 5 a 7 Centro México. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué más dicen entrando a Minecraft? Dice Gucci, let's go, muy bien. Ok, ¿qué más dicen por aquí? Estoy hospedando a Mix Latinoamérica, por ahí dicen. Morros, también bienvenido al stream. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden que también tenemos un poco de espacio para los que quieran unirse a jugar. Solamente tienen que mandar mensaje a Mixer Espacio Latam. ¿Qué onda con la tormenta, eh? No manches. Y nosotros los invitamos a que jueguen con nosotros Minecraft. Ahí hay lava. Hace un año que volví a Minecraft. ¿Y qué tal, Richard? ¿Tú qué cosas dirías que son como que el cambio más drástico que ha tenido Minecraft? ¡Ay, hola, bebé! ¡No manches que me viene siguiendo por! ¡No! ¿Por qué? ¡No manches! ¿Cómo por qué me viene siguiendo? ¿Es neta? ¿Sabes el trabajo que me va a costar volverte a llevar a casa, bro? ¡Estamos bien lejos! ¡No manches! ¡Maldita sea! ¡Se me va a morir mi bichi! Esta merita otra palomita. Esperen, déjenme, le echo cosas, polvos mágicos a mis palomitas para que sepan mejor. Dale de comer a la Bendy. Sí, no mames, viene siguiendo. Pero
Aparte estuvo súper random. No manches, no tengo ni para darle de comer. O sea, me siento tan culpable en estos momentos. Ven, bro, vamos a darte un poco de pez. Por favor, dime que sabes bajar escaleras. Porque en la vida real, déjame decirte que los gatos son muy audaces, ¿eh? Ok. ¿Qué onda, Titán? ¿Cómo estás? Mi querido Spiny Butch, bienvenido también. Es neta que sacaste un... Ay, demonios. Híjole. Esperen, necesito... Es que necesito espacio y no tengo, o sea... A ver. ¿Qué más? Los unidos y que al fin ubique los diamantes, dicen. ¿Los hundidos? ¿Cómo los hundidos? Dale Whiskas, dicen. A ver, ven. Ya tengo pez. Ten, ten, ten. ¿Y mi pez? Ah, chihuahuas. Ah, aquí está. Ah, ¿qué tiro? Pues creo que no necesito tinta. O sea, creo que es lo que menos necesito ahorita. Ten, pez. Ten, güey. Ah, a ver, No manches, es que ¿por qué me viene siguiendo? ¿Quién te dijo que me podía seguir aparte? O sea, a ver si no se me muere, me dice. Ahí está, ten, come. Ok, ¿qué más dice el chat? Estamos jugando en Xbox, pero yo estoy jugando con teclado y mouse porque siempre me acomodo más. Ok. Pero... Ah, miren, más caña de azúcar. ¡Ay! Me encontré una palomita con muchos... Mucho chilito piquín. ¡Ah! Ok. No manches. Tengo mucho miedo de que se me muera el gato, en serio. Así como que de poco en poco me voy a ir regresando a mi hogar. ¿Me puedo unir? Claro que sí, mi querido Spiny. Por supuesto que te puedes unir. Titan, muchas gracias por estar aquí. Tu buena vibra, te lo agradecemos mucho. No se nos vayan a ahogar, dice la producción. ¿Sabes qué estaría increíble? Que pusieran como barquitos para tus mascotas, ¿no? O sea, genuinamente. Órale, está pasando un helicóptero muy cerca de aquí. Ya me puso nerviosa. ¿O no fue un helicóptero? ¿Fue...? ¿Qué fue eso? Ay, ya no sé si fue un helicóptero o fue del juego. Ya no supe. ¿Qué pasó ahí? No se escuchó nada, dicen. Ay, entonces yo creo que sí fue del juego, ¿no? Ya no sé. No dejé unirme. ¿Por qué? No, es que Spiny, mándame un mensajito al gamertag de Mixer Espacio Latam. Y ya sí yo te invito para que te unas. Porque es que luego ese es el gran problema. Puedes subir a tu gato a la barca. ¿A poco? Órale, eso no lo sabía. Fíjate que eso sí no lo sabía, ¿eh? Entonces, ¿creen que sea buena idea hacerme una barca mejor? Ya lo ando considerando, ¿eh? Digo, si es que mi gato logra sobrevivir. Mira, de alguna forma sí ha logrado sobrevivir. Yo creo que si no le haces mucho caso... Como que el juego te dice, bueno, te va siguiendo y así, ¿no? Yo quiero creer. A ver, déjenme cambio de posición porque ya me cansé de estar de chinito. Y, a ver. Déjenme ver, ¿traigo madera? Pues yo creo que sí podemos hacernos una barca, ¿no? Miren, si se puede subir al gato, está súper genial porque entonces... Tal cual, hacemos la barca aquí, que se hace así, o así se hacía, según recordaba, ¿what? ¿Por? ¿Por qué no salió la... ¿what? ¿Por? Oye, qué raro. ¡No manches, que ya se necesita una pala! No manches, no sabía eso. Ya complicaron el hacer una barca. Ya es más costoso.
Ok. No me encanta, pero lo voy a tomar de todas formas. Wow, eso estuvo bien extraño, ¿eh? Bien súper random. Sí, no sabía que se necesitaba poner una pala. A ver, déjenme ver si ya alguien mandó nueva solicitud. Sí, ya tenemos una solicitud nueva de parte de Spiny Butch. Muy bien, Spiny. Ya te estoy añadiendo para que te unas. Recuerden que la única regla que tenemos es que se respeten las construcciones de los demás jugadores. Sin más, tú puedes hacer lo que tú quieras al momento de unirte, ¿vale? Entonces, pues vámonos, ¿no? Mira, Emiliano también ya se pudo unir. Muy bien. ¿Y qué? ¿Ya se unió mi gato conmigo? A ver, creo que era con F5. ¿Pero cómo es que meto al gato? O sea, porque ya se quedó ahí. ¡No, gato! Vente. ¿Qué le dará miedo o qué? ¿Cómo es que metes al gato? ¡Ah! ¡Ya se había metido! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, me está atacando un delfín! ¡Ay, no manches! ¡Qué cosa tan bella! ¡No, más está genial! El delfín quiere comerse al Michi. ¡No manches! Gracias, Titán, por el super tip. Oye, pero si se quiere comer a mi Michi, ¿qué onda? Imagínate que si se lo coma, ¡qué sad! Me pondría muy triste, en serio. No, solo quiere que lo alimentes. Ay, no, yo no sé, yo no confío en él. Yo me voy con mi Michi. A ver, esperen. Necesito ver el mapa porque quién sabe dónde demonios ando. Es para allá. A ver. Solo dale pescado, dicen. Dicen que si le das pescado a los delfines, luego ellos te traen cosas, ¿no? Si van en grupo, ¿a poco? Ay, qué bueno que ya dejó de llover, ya me había súper estresado, se los juro. Oye, y el delfín sigue recio, ¿eh? ¿Qué onda con el delfín? Pues es que mira, si tuviera pez para darte, con gusto, pero solamente tengo pez cocinado, o sea, ni siquiera tengo tanto. Pero te vas a tener que bajar del bote. Ahí está. Me incomoda mucho que me venga siguiendo. En serio, me molesto mucho ver eso. Ajá, dicen que te lleva un tesoro. Sí, eso sí lo sabía. Pesca y se lo das. No, hombre, ¿ya pa' qué? Ya me fui. Esas cosas ya no se hacen aquí. A ver, déjenme ver el mapa rápidamente. Estoy súper lejos. Súper lejos. Y mi Michi, ahí viene. Métete, métete, métete. Vamos, nene. Ay, ya se trabó. Vamos, bro. ¡Ey! ¡Súbete al barco! ¡Ay, no se sube! ¡Vente! ¿Por qué no se sube ahora el gato? Sí te sigue el Michi. Sí, sí me sigue, pero yo quiero que se suba al bote. Siéntalo y empújalo al barco. Es que así lo... Estoy segura que los dejé sentados. No sé por qué demonios apareció. Ahí está. ¡Qué genial! Es que está genial eso, que puedas venir con tu gato. Eso está increíble. Si alguien mojó a tu gato, se teletransporta hacia ti. Ah, mira. Eso no lo sabía. Ok, vamos a seguir avanzando. F5.
poco... Ufas, estoy muy lejos. ¿En qué momento me alejé tanto del hogar? ¿Qué dicen? Acaba de confesar Mazacuata. Sí, se me hace que Mazacuata mojó a mi gato y por eso. Qué mal, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, esto es otra cosa que antes no se podía. Llevarte a tus mascotas en las barquitas. No se podía hacer eso. Está bien, ¿no? Déjenme ver si hay forma de seguirnos sin tener que bajar. Ay, no, no hay forma. No. Maldita sea. Desde hace rato me andan siguiendo los delfines. ¿Será una señal de que tengo que alimentarlos? No, pero espera. Lo siento, pero yo soy muy sobreprotectora. ¡No! Sube, 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 sube. Vente. Ahorita te invito, Spiny. ¿Quién es? Okay. Vientos. Ahora, según recuerdo, podíamos subir desde esta parte. Ok. Y luego, esto sí me acuerdo, creo que era más para allá, ¿no? Ya estamos a punto de llegar. Sí, Titán, claro que sí te puedes unir. Manda mensajito a Mixer Espacio Latam y con gusto te invitamos. Hay espacio todavía, así que no se preocupen. Mi querido Peach Meteor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas thank yous por tu apoyo, Forehen también, no sé si te fuiste y regresaste o qué pasó. Que estás saludando nuevamente. Ok, vamos a llegar a Kasha. No voy a voltear para que no ocurran accidentes. Porque ¿saben qué? Luego me ha pasado mucho que mientras más al pendiente estás de tu mascota, más susceptible es a que le pasen cosas. O sea, sí me ha tocado ver eso. Es muy sad, pero es cierto. Fui a realizar unas compras, dicen por ahí. Ya paso a hacer la retiración. Dale, Draco, muchas gracias por haber estado aunque sea un rato. Mi querido Calvinsaurio, bienvenido. También gracias por estar aquí. Ey de Morphy, exacto, mi querido Mi. Totalmente de acuerdo. Ay, Dios. ¿Qué? Nice. Ya llegamos. No sé por qué me empezó a seguir mi Michi, pero bueno. Ven, bro. Ya, ahí quédate. A ver, vamos a invitar nuevamente a Spiny. Recuerden que no salirse del servidor, nenes. O sea, si ya se les invitó, porfa, en la manera de lo posible, traten de no salirse. Listo, ya te invité nuevamente. Ok, continuemos. Mira, ya creció. Yay, muy bien. Sí, oye, ¿por qué no manches? La verdad es que hacía falta. Yo creo que ya podemos incluso... con esto empezar a emprender con nuestro... Ah, no, es que está saliendo muy poco. Ah, mira, ahí creció algo. Bien. Ok. Bien, tus huracanados. ¿Qué onda, Kipex?
Mira, ya tenemos 14. Nice. 15. Gracias. ¿Qué onda, Joker? Uy, cañita de azúcar, muy bien. Sí, todo esto nos sirve bastante. Muchas thank yous. Muchas, muchas thank yous. Pues bueno, vamos entonces ahora a dejar esto acá. En lo que vamos por madera. Para poner nuestra mesa de encantamientos. ¿Qué onda? ¿Qué pez? Ok, aquí está el hacha. Muy bien. ¿Qué más dice el chat? La cam, Kim. ¿Qué tiene la cam? ¿Me puedo unir? Claro que sí, te puedes unir, mi querido Pepe. Que vaya a tu casa. A ver, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok. Subimos por aquí. Espérame porque ya me caí. Así que digas, uy, qué hábil era para el parkour. Que en mis buenos tiempos del Minecraft sí era muy hábil para hacer el parkour, La verdad. Hasta recuerdo que me ponía bien de malas cuando no lograba hacer el parkour bien. Ah, mira, ya está todavía en modification. ¡Uy! ¡No manches, ¿Es un centro gamer, acaso? ¡Oh, muy bien, ¡Let's go! Ok. Ya hizo su propia instalación gamer aquí el Jogger. ¿Y qué me tengo? O sea, genuinamente, ¿qué hay que hacer aquí o qué? ¿Y qué es una plática o qué? ¿Vamos a hablar de negocios? ¡No manches! ¡Ya me voy! Ok, yo creo que lo único en lo que soy bueno aquí en el parkour. Deberías intentarlo un día, Manu. Estaría bien. A ver, pues vamos a regresarnos. Oye, pero qué ampliado, ya tienen ahí, No manchen, uno nomás los descuida tantito y ustedes ya hicieron su imperio ahí. Es en Mixer Espacio Latam. Me tienes que enviar mensaje a mi gamertag para que yo te pueda mandar invitación. Tal cual. Muy bien. Perfecto, y yo creo que unos más, que tampoco crean que podemos hacer mucho con la caña de azúcar que tenemos ahorita. La verdad es que estamos un poco limitados al respecto, pero bueno, podemos intentarlo. Ay, sí, no sé por qué no te dejes, Paini, si antes sí te dejó, porque ahorita ya no. Sí juego Minecraft muy de vez en cuando con un viejo seguidor mío. Hice lo mismo que con Penguin, ahí es donde tengo mi no sé qué. Ahí estaba leyendo, pero ya no pude. Ok, vamos a irnos a nuestra casa. Yo creo que ya tenemos lo necesario mínimo para hacernos los libros. Los libreros sí, no sé si nos alcance la madera, pero para los libros creo que por lo menos unos 10. No, yo creo que unos 5. Híjole, no sé cuántos libros vayan a salir. Vamos a intentar ver esto. Me encierro. A ver. Miren, según recuerdo, y si los crafteos no han cambiado mucho, como lo fue el del barco que me... Ah, no, pero antes, esperen. Necesito hacer hojas, Obi. Que son así. Sí va a salir para unas cuantas. 12. Van a salir unos 21 entre... 21 entre 3, unos 7 libros van a salir. Según lo que puedo yo entender aquí. A ver... ¡Ay, no! Así no es el crafteo. Ya lo cambiaron.
Sí, es que no. Es con cuero. Oh, rayos. Aquí es cuando empieza la matazón de vacas. No, ¿por qué? Que alguien más se ocupe de esa sucia tarea, por favor. Qué sad, bro. A ver, vamos a dejar la papa, que ya también estaría bueno ir plantando todo esto, ¿eh? Sigo sin saber cómo unirme. Tienes que mandar un mensaje, mi querido Pepe. Un mensaje a mi gamertag, mixer, espacio, latam. Y ya tú lo mandas, yo te invito y tú te unes. No, pues voy a tener que empezar con la matazón de vacas. No quería, pero es necesario. Dice Welling, no, sí, Welling, aunque no queramos. No tenemos otra opción si lo que queremos es encantar cositas. Así que vamos a tener que ir en busca de las vacas. Esperando que ya no me sigan mis michis, porque en serio es muy sad ver que me siguen. No me gusta eso. Como señora preocupona que soy, todo el tiempo estoy como mi michi. ¿Qué onda, Papi Lord? Bienvenido, Kimberland. Lol. ¿Dónde es el gamer? ¿Cómo que dónde es el gamer tag? No entiendo tu pregunta. Mi querido Red Squirk, gracias por tu follow, bienvenido. Híjole, aquí el tema va a ser encontrar a las vacas. Y luego en la oscuridad de esta noche, no puedo traer la antorcha y que vaya iluminando. Fíjate que esa es una cosa que me encantaría que añadieran ya directamente a lo que es el juego en sí. Tipo Don't Starve, que es lo que jugamos el lunes, de que pongo mi antorcha en mi mano y ya voy iluminando mi camino, ¿no? Eso se puede lograr con un mod. Mira, estos parecen pequeños dinosaurios. ¿Sí le ven la forma o no? Así, miren. Parecen como pequeños dinosaurios, ¿no? O nomás estoy bien loca y ya mejor sigo avanzando. Según yo, tienen cara de dinosaurio. Ok, ya avancemos entonces. Es donde se buscan los jugadores de Xbox. Exacto. ¿Ya ven? Manu que dice que sí. Vani, gracias por tu follow. Bienvenido. ¿Una actualización de Windows? ¿Hiciste actualización de Windows, chaval? Pero sí te habías unido, yo te vi. Es más, fuiste el primero que invité. Según me acuerdo. Qué sad. Pues no encuentro vacas. A mí me salió hoy. Fíjate que gracias a ese update, como que siento que nos pudimos unir más rápido, ¿no, Penguin? ¿No sentiste como que eso fue gracias al update? Yo siento que como que sí, porque habíamos tenido bastantes problemas en las últimas sesiones para unirnos. Y ahorita fue como súper en corto. Otra cosa que me encantaría que no fuera un mito aquí en Minecraft sería el Herobrine. El Herobrincas, como lo conocemos algunos. Oh, estaría increíble que no fuera un mito. Y ese es otro que también puedes añadir mediante algunos mods. La onda es que fíjense que ese mod es un poco molesto, la verdad. Porque sí dicen que es muy stalker Herobrine. Entonces siempre se la pasa como que asustándote y así. Y dicen que luego sí es molesto. Porque, ¿quieren que probemos mapas de los usuarios? ¿Les gustaría eso? Solamente que yo no sé cómo funciona bien eso. Les voy a ser muy sincera. Sería... ¡Ay! Se me olvidaba que esas son venenosas. Sería cuestión de probar suerte y ver si funciona. Yo la verdad preferiría quedarme aquí porque ocurrió el milagro justamente de que nos pudiéramos unir rápido. Pero si ustedes quieren, podemos intentarlo. Siguen sin aparecer vacas. Esto es increíble. Miren, hay bastantes florecitas. ¿Qué es el Herobrincas? Es Herobrine. Es una leyenda que existe en torno al Minecraft. De un fantasma que se aparece de Steve. Es tal cual este skin, pero con los ojos totalmente blancos. Y
se supone que es un fantasma que está rondando el mapa y así te de repente te asusta. O sea, de repente puedes ir caminando y se te aparece enfrente y te asusta. Pero siempre fue una leyenda eso, un mito. Entonces mucha gente lo adoptó y empezaron a hacer incluso varias creepypastas en torno a este rumor. Y hubo el abusado que hizo inclusive el mod, ¿no? De Herobrine. Adiós, Titán. Agradeceríamos que no hicieran spam. Creo que con un solo adiós o un solo hola me queda claro que se van o que llegan. Entonces, muchísimas gracias, Titán, por habernos acompañado. Omi, gracias por tus honks, te lo agradezco mucho. Oigan, pues, increíble pero cierto. Ahora no encuentro vacas por ningún lado. No inventes, ¿es neta esto? El Herobrine, dice Mazacuata. ¿Saben qué no hemos...? Ah, miren, justo ahí está lo de Herobrine. En el stream. Que empiezan a aparecer como cosas. Miren, ahí está en el... Pongan atención. Sirve que yo me echo mis palomitas. Porque no he podido. Miren, es él. O sea, de repente, pues tú estás bien casual en tu mundo y él se te aparece. Pero vean lo viejo que es el mito. Las grabaciones. O sea, vean cómo grababa la gente a Herobrine. De que es un mito súper viejo. Miren, ahí está el loguito con los ojos blancos y todo. ¡Ah, sí es cierto! Luego habían vacas malévolas, ya no me acordé de eso. Luego habían vacas como poseídas por Herobrine. Entonces las vacas te atacaban y se les ponían los ojos blancos y así. Estaba bien creepy eso. Sí es cierto, ya no me acordaba. No me puedo unir, qué sad, mi querido Pepe. Algunos me queda claro que no los está dejando y no entiendo el por qué. Omi, gracias por todos tus honks, te lo agradezco mucho. El Herobrine que dicen por ahí. Ah, mira, acá hay más caña. Sí, es interesante que vean eso. Son bastantes leyendas que, híjole, se agradecen bastante del Herobrine, ¿eh? Y hubo una temporada que Minecraft llegó como a su máxima cumbre de popularidad. Que incluso empezaron a hacer como historias con relato acerca de lo que era Herobrine y todo eso, ¿no? Y empezaron a narrar historias y lo hacían a modo de cine, tipo con F5, o sea, con esta cámara. Y quitaban, no me acuerdo cómo se le hace para quitar el HUD, pero quitaban todo, entonces veía como que súper cinemático todo. Era muy padre. Es increíble que no encuentre ni una mendiga vaca, es neta. Ah, F1, muchas gracias, Jumex. Ok. No, pues... No logro encontrar vacas, está muy sad esto. Ah, miren, aquí hay una. Perdóname, por favor. Y no me suelta cuero. Muy bien. Creo que eso es lo más difícil, las vacas. ¿Cómo se va corriendo? Miren, ya tenemos 2 de cuero. ¡Yupi! Nice. Una ovejita. Creo que las ovejas también sueltan, ¿no? Ay, yo bien asesina. No, creo que no. La maté en vano. Una disculpa, bro. Chon, 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 chon. Mira. Justo. Pero no me asustes, nene, porque ahí sale tu nombre. Me asustó más el hecho de creer que habían creepers ya con pies. Eso sí me asusta, bro. Y Jumex así de puta, ¿no? Que sea. Querido Juanga, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por tu super follow. Ahora.
Ah, mira, bien, todos ya me están ayudando aquí a recolectar. Oye, pero no encuentro vacas. Ahí sí encuentran vacas los que estén adentro del servidor. Sería un parote. Solid Beast, gracias por tu follow también. Oh, rayos. Ok. Préstame un cuero. ¿Pa' qué o qué? ¿Acaso vas a hacer glitch? A ver. No sé para qué lo quiera, pero bueno. La verdad es que sí espanta esta producción, mi querido Jumex. No te voy a decir que no. Pero ya después de razonarlo dijeron, ah, no, se cancela todo. Mi querido Furious, bienvenido, gracias por tu follow. Ah, hey, bro. No manchen, si de por sí me cuesta trabajo matar a las vacas. Ay, ahora imagínense caballos y ya más. Me voy a poner bien sad, bro. La verdad es que prefiero no. Uy, mira, ya encontramos a los perros. Ay, es que creo que es cocinada, ¿no? Ay, es neta que me van a hacer cocinarla, mendigos. A ver. Mi abuelo tenía criadero matadero de cerdos. ¡No manches! Pepe, gracias por tu host. A ver. ¿Qué? ¿Por qué no comes? ¿O te la tengo que soltar? A ver. ¿O será que solo comes de esta? Sonó raro, pero se los juro que no fue con intención. A ver, pues no, quién sabe. Vamos a seguir. ¡Ah! Vamos a seguir avanzando. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Son huesos. ¡Ah! Les tengo. ¡Ah! Sí, es cierto. Les tenía que dar huesos. Ya no me acordaba. Sí, pero les tenías que dar carne cuando querías que hicieran perritos, ¿no? Cierto. Ok, vamos a continuar. Miren, acá hay otra vaca. Estaría bien creepy, ¿no? Que ya también los animales, soltarán huesos, ¿se imaginan? Estaría bien sad, ¿no? Mi querido Valid y Ethan, muchas gracias por esos follows. Gracias a todos por su apoyo. Miren, acá más vacas. No. Ah, es neta, tú ni una chuleta me soltaste, qué poca. O sea, ¿tienes idea desde dónde vengo para que no me sueltes ni una chuleta, bro? Qué poca. Tenemos 4, tendríamos 5 si Jogger no me hubiera pedido ese cuero, que quién sabe para qué se lo llevo. Seguramente va a ser un ritual satánico ahí en su casa, o yo no sé. Ok. Los peces si los matas dan huesos. ¿Ah, sí? O eso sí no lo sabía, mi querido Peach. Ahorita vemos si es cierto. Ahorita lo comprobamos. Bueno, me voy a ir rumbo a la casa. Aprovechando que ya tenemos 4 escasos cueros. Solamente que necesito poner mi mapa. ¿Se imaginan que por alguna razón en mi mente no me traiga el mapa y lo deje? ¿Cómo le haría para regresar? ¡No manches! Ah, bueno, pues con las coordenadas. Ay, pues sí, olvídenlo, se cancela todo. Ya con que uno de ustedes me pase las coordenadas, no hay tanto problema. Ok.
Me refiero a otra vaca. Muy bien. Ahí hay pollitos. ¿Vamos por el camino correcto? Sí. No, Spiny, no es necesario que te agregue. Hay mucha gente que no tengo agregada que se ha podido unir sin problemas. A lo mejor reinicia tu Xbox y mándame solicitud otra vez. Bueno, mensaje. Y trato de invitarte otra vez. Ok. Bueno, ya tenemos 8 escasos cueros. Ahí vamos de poco en poco, creo yo. Vale. Yo sé que esto puede ser un poco, tedioso, pero es necesario. Sí, Penguin, muchas gracias, pero prefiero, irme así para ver si encuentro más vacas. Todo tiene un plan con maña, mi querido Penguin. Mi Small Cloud, gracias por tu follow. Bienvenido al canal de Mixer Latinoamérica. Lamento decirlo, pero ya nos quedan escasos 8 minutos de stream, por lo cual me gustaría que me dijeran si para el próximo stream quisieran que nos fuéramos una hora a los servidores de la gente o de los usuarios a probar suerte, o si prefieren que sigamos con el mundo en el cual tenemos varios objetivos, aunque puede parecer que no hay objetivos. Entonces, pues bueno, uno de ellos siempre fue el tener el pico, hacerle la mesa de encantamientos y demás. Obviamente son cosas tardadas porque ya son cosas un poquito más avanzadas en cuanto a dificultad de encontrarlas. Pero bueno, el intento se hace. Ok, miren, acá hay otra vaca. Fíjense que estas vacas me gustaría ya llevármelas y empezar con nuestras vacas. Se acaba de buguear Kim, de otra forma no me lo explico. Eso que saliera actualización. ¿Quién se bugueó? ¿Qué, what? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Que vamos a seguir quitando esto de aquí. Muy bien. Bien, entonces ya tenemos bastante. Vamos a seguir poniendo. Que yo creo que así ya es más que suficiente, ¿eh? Yo creo que hasta ya tenemos de sobra. El skin está genial. ¡Ay, muchas gracias! ¡Yay! Ya tenemos 11 escasos cueros. Muy bien. Vientos. Entonces, a ver, según esto era así. Y hacemos los libros. Ay, si ahora resulta que hasta me faltó papel. Ok. Ah, mira, tenía ahí vidrio y todo, ¿eh? Let's go. Sí, te lo juro, Michi. ¿En serio? ¿Me crees? Ah, cierto. Ahí está. Ahí está. Y me falta por ahí un poquito más de papel. Solamente tenemos 2 libreros. ¿Se imaginan qué tan tardado es esto? Es horrible. Mi querido Jaleis, bienvenido. Qué gusto verte nuevamente en stream. Muchísimas thank yous por estar aquí. Penguin comentaba que no puede agregar a nadie de la lista de amigos porque le aparecen duplicados. Y le digo que es un bug. Ah. Ah, pues sí, es probable. Es bastante probable. Ok. Miren, ¿saben qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un pequeño, porque ya no nos alcanza el tiempo de mucho. Así que voy a aprovechar estos escasos minutos para traerme las vacas que están a los alrededores. Vamos a cerrar aquí con una cerca. ¿Qué onda, Hasa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te puedo robar una caña.
Sí. A ver, vamos rápidamente acá mejor. Sí, sí puedes jugar, mi querido Hasan. Recuerde que ya solamente nos quedan 5 minutos de stream, pero esto se repite cada miércoles a la misma hora de 5 a 7, así que si están interesados, se pueden unir sin ningún problema. Okay. Muy bien. Sí, es que sí era así. Quería acordarme cómo era esto. Sí, mi querido Hasa, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Pero la próxima semana con gusto aquí te esperamos, ¿vale? Te invitamos para que puedas unirte a jugar con nosotros. Anda. ¡Ay, miren! Me trajo un cuadro para adornar mi casita. Ok. Y sí, también recuerden que durante toda la semana tenemos programación, no solamente Minecraft. Por hoy terminamos actividades, pero el día de mañana empezamos desde las 11 de la mañana, Centro México. Empezamos con Retro Show. Para que no se lo pierdan, va a estar buenísimo, porque recuerden que estamos cambiando el formato de algunos programas que tenemos para fines de calidad para ustedes, ¿ok? Entonces, pues bueno, para que nos acompañen, se queden a cotorrear con nosotros un rato y todas esas cosas bellas. Sí, jaleis, pero aparte empezamos programación desde las 2 de la tarde. Entonces, desde las 2 de la tarde andamos en vivo. Trigo. Ahora, la puerta no me acuerdo. Creo que era lo mismo, pero al revés. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Muy bien. Y, ¿sabes qué me falta? Aderuki truque. Entonces vamos a convertir la mitad de esta. Vamos a mandar esto. ¡Ay, agárralo! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Ahí está. Bien. Y madera, perfecto. ¡Ah, rápido! Ok. Esto aquí. Ya nada más ponemos esto y nos vamos. Ok, pues bueno, nos quedan ya solamente unos poquitos minutos de stream. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron en el stream, se los agradezco mucho. Gracias, gracias por todo ese apoyo, en serio se les agradece un montón. Bienvenidos a todos los que van llegando. Recuerden que mañana empezamos programación desde las 11 de la mañana con Retro Show. Tenemos un gran juego, así que no se lo pueden perder. Seguimos con Mixer Gameplay. Vamos con Mixerlania y culminamos el día con Jueves de Gears. Así que no se lo pueden perder, ¿vale? Y pues nada, Minecraft se juega cada miércoles de 5 a 7 de la noche, Centro México, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? ¡Órale! Muy bien. Creo que este fue Jogger. Jogger, muchas gracias. Okay, ah, quería una vaca, pero ya no sé, ya no pude, ya no me alcanzó el tiempo. Puta quesa. Pues bueno, muchas thank yous, mi querido Alberto Bumburi, Mazacuata, Omi también, muchas gracias. Wizard Bridge, Forehand, King Latino, a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo fui Kim Bonilla, fue todo un gusto estar con ustedes y nos vemos el día de mañana con más transmisiones. Penguin, muchas gracias por tu enorme ayuda como siempre y nos vemos. Bye bye.